llamo Guillermo León Yepes Betancur, soy el actual rector de la institución educativa Caracas. Esta institución, fundada en el año de 1930, cumple en el presente año 88 años de existencia. Es una de las instituciones insignias de la ciudad de Medellín. Está ubicada en la calle Caracas, de allí deriva su nombre. Pertenece al barrio Boston, aunque algunos lo ubican en el barrio Sucre de la ciudad de Medellín. Esta institución cuenta en la actualidad con 1.320 estudiantes. Contamos con dos sedes. Esta es la sede principal, donde tenemos en la jornada de la tarde el bachillerato, en la mañana es la primaria con 11 grupos. Tenemos la sede Hermano Beato Salomón. Sobre la inclusión educativa quiero decir que es una mirada equitativa a todos los estudiantes, no solo en condición de discapacidad, sino también a otros grupos étnicos, personas que están en condición de desplazamiento, de desmovilizados. ¿Qué se pretende con ello? Con ello se pretende que todos los estudiantes tengan derecho a la educación de una forma equitativa, donde la UAI ha venido dándonos unas herramientas muy importantes para trabajar con ellos, ya que en una mirada se ha visto anteriormente de que los estudiantes y chicos con discapacidad se les tenía como un poco rezagados, pero ahora el municipio ha ayudado a todas las instituciones para que nosotros podamos brindarles un mejor aprendizaje a estos estudiantes y que ellos se sientan incluidos dentro de la enseñanza. ¿Cómo ha sido el proceso de articulación del programa de la UAI en la institución? Ha sido maravilloso, nos ha ayudado a todos los docentes a mejorar nuestra calidad en el trabajo, nos ha permitido ayudarle a los niños a fortalecer sus habilidades, a mejorar sus destrezas en el desempeño académico y comportamental. La institución educativa Caracas realiza anualmente la autoevaluación institucional. En ella se evalúan tres gestiones: la gestión académico-pedagógica, la administrativo-financiera y la comunidad. Los profesores se articulan en mesas de trabajo para elaborar acciones que permita hacer seguimiento a las metas priorizadas en cada una de las gestiones. La UAI ha sido fundamental en este proceso, trabajando en cada una de las mesas para lograr avances significativos. Tenemos para contar del año 2017 que se logró revisar cada uno de los planes de área y en ellos incorporar metodologías, estrategias y seguimientos que permitan la inclusión. ¿Y cómo ha sido la resignificación en nuestra experiencia educativa? Nos ha permitido tener más conciencia de nuestro trabajo, nos ha permitido ayudarle a los niños con nuevas estrategias, a las familias también, nos ha permitido darle un nuevo valor a nuestra labor pedagógica. Desde que iniciamos, se hizo inicialmente como evidencial cuál era la cultura y las prácticas inclusivas que se venían llevando a cabo acá en la institución, y a partir de ese momento nos empezamos a articular a esas actividades, a lo que fue la herramienta integrada, al plan de mejoramiento. Nos articulamos pues como a esas actividades para tratar de dar pues como respuesta a las metas establecidas durante cada año. Nos dan capacitación permanente tanto a los profesores como a los padres de familia, para que los profesores logren hacer la flexibilización curricular. Durante este proceso se ha venido llevando pues como muchas actividades, entre ellas se ha hecho talleres formativos y asesorías a docentes y familias, también se ha realizado acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes que tienen discapacidad. El año pasado, en el 2017, se hizo ajustes al manual de convivencia, a los planes de área y al sistema institucional de evaluación. Esa flexibilización curricular la llevan a los planes de área para que se conviertan en estrategias permanentes de colaboración para estos niños que tienen esas dificultades o estas barreras en el conocimiento.
correcta. Igualmente, a ellos se les debe garantizar que puedan seguir su ciclo educativo, no solo recibirlos un año y ya por eso dejarlos atrás, sino que con el apoyo de la unidad de atención integral y la ayuda que el municipio ha venido dándonos a las instituciones educativas, podamos garantizarles a ellos una inclusión, una educación con calidad, un derecho verdaderamente equitativo e igual a las otras personas. La UAI ha sido un gran apoyo para mi hogar y para Alexis, porque es mucho lo que el niño ha desarrollado, y con los profesores ellos están muy abiertos para acompañarnos en las dificultades de los muchachos, y nos hacen periódicamente reuniones para saber de los muchachos cómo van. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.